Grabando, 1, 2, 3. Bueno, esta vez vamos a hablar sobre lo que es Venom. Fue lanzada la semana pasada. Entonces vamos a hablar un poco sobre análisis de la película. Bueno, para mí me parece una película buena y bien entretenida. También me pareció los efectos visuales, me parecieron buenos también. También la película miramos que Venom no sería un villano, sino que sería lo que es un antihéroe. También, no sé si ustedes se acuerdan que Venom es el antagonista de Spider-Man. Entonces siempre estamos acostumbrados a ver a Venom como villano. Bueno, en la última película de Spider-Man apareció Venom, solo que este apareció como un antagonista, como el villano de la película de Spider-Man. En esta película miramos que Venom fue un antihéroe, siendo una película solo con Venom, no fue con Spider-Man, fue solo él apareciendo. Y eso fue bien interesante porque ahorita estamos viendo ya lo que es películas con villanos. Ya no es solo el héroe con el villano, ahora estamos viendo películas solo de villanos. Bueno, cuando yo vi la película, yo estaba con expectativas así bien bajas por lo que había escuchado o por lo que había visto, pero la verdad es que no. Por ejemplo, a mí la película no es la mejor de todas, pero sí me gustó. O sea, a mí me gustaría ya ver la siguiente película por la trama y otros personajes que aparecieron. Bueno, la trama de la película se trata que caen simbiotes a lo que es el planeta Tierra. Viendo ahí, cuando caen todos los simbiotes, al parecer eran más de 3 o 4, uno se escapa y ahí miramos lo que es uno de los simbiotes que al final, casi la mitad de la película, nos vamos a dar quién es ese simbiote. Bueno, el primer simbiote que pudimos ver era Riot. Fue el simbiote que siempre estaba se trasladando para llegar a San Francisco. Por ejemplo, se traspasó varias veces en diferentes cuerpos. De ahí el siguiente simbiote que vimos fue Venom, que quien fue el escogido fue Eddie Brock. Fue el cuerpo mejor para Venom. Y Venom, él pensó que era el mejor cuerpo porque él estaba rechazando a la mayoría de todos los cuerpos allá en el laboratorio, como ustedes podrían ver en lo que era la película. Solo para recordar que la película no se trata nada de Spider-Man, sino que la película es sobre Venom y eso cae bastante en lo que es la película. Bueno, recuerden que la película tiene 2 videos extra, así que no vayan a salir de la película. Uno sobre la secuela de Venom, me imagino que ya va a ser con otro simbiote. Lo que pudimos ver era con Carnage, que es otro simbiote, que es rojo. Y la otra parte sería sobre la película de animación de Spider-Man, que va a ser lanzada en diciembre. Entonces, no vayan a salir de la sala de cine. Una cosa interesante es que la película de Venom es basada en San Francisco. Bueno, según el mundo Marvel, de las películas, obviamente, porque es de los cómics y todo eso ya es diferente, pudimos ver que en San Francisco quien está es Ant-Man y Black Widow. Bueno, estos dos me parece y posiblemente que ellos van a aparecer en la película de Venom porque los dos viven en San Francisco. Así que posiblemente, tal vez la película podría aparecer Ant-Man en alguna película de Venom o Ant-Man en Venom. Una de las dos, así como Black Widow. También ya podemos saber sobre la siguiente película que va a ser Carnage con Venom. Eso me pareció muy lógico que va a haber ya una siguiente película. Que Venom va a ser el antihéroe de nuevo y el villano va a ser Carnage.